Desde hace mucho tiempo la palabra juglar significaba aquel personaje que realizaba una actividad artística y que recibía un dinero a cambio. En este siglo XXI, los juglares urbanos también hacen lo propio. Me estoy refiriendo a los artistas callejeros que vemos a menudo en la calle, con sus sueños, con sus expectativas, con sus ganas también de trascendencia. Hoy nos vamos a meter en la vida de esos artistas callejeros. Hoy vamos a dedicarle el especial atención a un personaje muy singular que se llama El Pela, que está todos los días tocando en Florida y Corrientes. Es el primer programa de Juglares Urbanos, soy Cristian Palacios y los invito a que juntos recorramos la vida de estos artistas callejeros o de estos juglares urbanos. Palacios, encantado. El Pela, ¿puede ser? Sí. El Pela, para los amigos. Bueno, che, bueno, Pela, ¿te molestaría que nosotros, si no te jode, no te incomoda, seguir un poco el día a día tuyo y me meta un poco en tu vida para que la gente conozca lo que es un juglar urbano? ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, ningún problema. Yo me pasé algo así como juglar del campo. Porque ¿juglar del campo? Claro, porque soy del interior y la verdad que a 3 cuadras de mi casa tengo la soja. ¿Ah, sí? Así, tal cual. Nunca fui un tipo urbano, de verdad. Nunca viví en una ciudad con todas las dificultades y todos los beneficios que tiene una ciudad. Desde conseguir cigarrillos a las 2 de la mañana, que no lo tenés en un pueblo. Ajá. Pero sí tenés el beneficio que todo el mundo te conoce y que te fían. Sí, y la ciudad no te fían. No. Por lo menos hasta que no te conozcan en un barrio. Así que gracias por lo de juglar urbano. Bueno, Pela, contame un poquito de dónde sos. Bueno, yo soy de Concordia, Entre Ríos. Hace 3 años que estoy acá radicado en Capital. Y bueno, soy profesor de música y vine a probar suerte. Edité un disco, así que vivo de la música y estoy queriendo ver si puedo meter lo mío paralelamente con esto. ¿Y por qué la decisión de venirte hacia Buenos Aires, de dejar tu provincia? Y porque, bueno, porque es verdad eso de que Dios atiende acá, eso es verdad. Así que tiene la oficina acá, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Gente que vive en una ciudad como Buenos Aires se va de vacaciones a lugares tranquilos, Pinamar, lugares con cabañitas y mucho verde. Y los que vivimos en el interior queremos hacer cola, tomar taxi, hacer cola para ir al cine. Queremos todo lo que no tenemos. Aparte, bueno, tengo una buena escuela, lo que es. Tuve bandas de chicos, es como que me saqué las ganas de todo eso. Tengo un buen aprendizaje y es... Y es como que me faltaba esto de salir solo, de pegarme con la vida, de salir un poco de la pollera de mi madre, de todo eso que se dice, ¿viste? Buenos Aires es una ciudad difícil, pero es una ciudad que tiene mucho hambre, mucha... Tiene mucha curiosidad. Buenos Aires está abierta a todo lo que vendrá, como decía Pedro y Pablo. Con una expresión boca abierta a todo lo que vendrá. De afuera y de adentro. Buenos Aires es el lugar donde mostrar tu arte y donde recibir realmente la aprobación. Yo de Concordia vine acá como guitarrista, estuve 8 años en una banda de cover, siempre fui guitarrista. Y bueno, me agarró la locura de cantar y de editar mi disco y bueno, así que me tuve que venir. Tenemos como un santo de una oreja y el diablo de la otra. A lo mejor no es bueno el ejemplo. Pero sí, siempre hay personas que... Yo soy una persona bastante equilibrada, pero me ganaba la parte... Soy muy conservadora, soy un tipo
al cual no le gusta arriesgar demasiado, no vivo una vida loca. Pero por otro lado, había algo dentro de mí que me empujaba a tomar riesgo, a que tenía que ver con el arte. Uh-huh. Cuando vas a tu casa, una familia tradicional, una familia normal, y decís que querés ser artista, los viejos más vale piensan que vas a estudiar medicina o ingeniería o algo por el estilo. Sí. Medio como que se asustan. En mí convivieron durante mucho tiempo en forma saludable. Yo me casé muy jovencito, fui un papá responsable, un marido responsable. Uh-huh. Pero cuando pasé los 30 años, me empecé a dar cuenta que había una sola vida y que era mi vida la que estaba viviendo y que realmente tenía que hacerlo. Tenía que tomar el riesgo, uh-huh. Me veía grande, pero tenía que tomar el riesgo de intentarlo. En Buenos Aires, digamos, esto, por ejemplo, ¿cómo es un juglar o cómo es en tu caso particular el venir acá? ¿Uno se pone en cualquier lugar, viene, instala su guitarra, instala su instrumento? ¿Cómo es? Y en el caso de eso caso hay muchos códigos acá con los músicos en Florida. Está bueno porque una vez que vos te conseguís tu lugar, después la gente te respeta. Por ahí congeniás con algunos otros músicos el horario, te pones de acuerdo, pero no he tenido mayores problemas. Esta es como la parada del Pela, acá en Corrientes y Florida, esa no la toca nadie. Que quiera ver al Pela se viene a verlo acá, sí. Seguramente tendrás todo tipo de público acá. Pasa todo tipo de gente, ¿no? Imagino que hay gente que le gusta, hay gente que no. Sí. Y yo más o menos, ya hace 2 años que estoy con esto, ya como que vengo estudiando más o menos cuál es los temas que más pega, la música que más las pega. Yo siempre estuve en banda de covers, entonces sé más o menos el tipo de edad de la gente, por ella que la gente que más compra y todo eso, lo que vende es a la gente grande, entonces yo apuesto a los clásicos. Clásicos internacionales, hago cantado y hago instrumentales, que la gente busca mucho de eso. ¿Qué opinión te merecen los que están transitando por el camino también de luchar por ese sueño, ¿no? En este caso, el programa tiene una mirada sobre los artistas callejeros, aquellos que también van juntando el mango y van teniendo distintos tipos de públicos, pero que también tienen ese mismo sueño. Artistas callejeros, artistas hay uno solo. Conozco gente que escribe para sí mismo y es artista. Mi hija es artista, baila tango. La gran diferencia entre los que vivimos de eso, o que podemos, o es una actividad complementaria, la diferencia en cuanto al tiempo que le podés dar. Yo admiro profundamente y siempre tengo los 10, 20, 50 centavos para el artista callejero, el que hace malabarismo, el que hace cosas en la calle, el que expone, el que arma grupos para hacer teatro callejero o teatro independiente. Yo admiro mucho a esa gente porque alguna vez fui esas personas. Pero es una energía tan grande porque la mayoría se baja, ¿eh? Hay una edad, son los 22 años, 23. Ahora se puede estirar un poco más porque la vida se estiró un poquito más. Sí. Pero en mi generación, ahí se metían de novio y ya te dabas cuenta que no era lo que estaban buscando, ¿no? No era lo que teníamos algunos otros, que era vocación de verdad. Por eso seguimos rompiendo los cocos. Es medio frustrante el tema de andar solo por acá, de tener que salir a golpear puertas, de no saber por dónde agarrar, porque hay un millón de lugares a donde vos podés ir, pero por ahí no es repartido en cualquier lado, porque yo sé que te reciben el CD, el tuyo pasa a una pila por los demás. Y es feo si por ahí no tenés alguna cuña o algo, meter lo tuyo. Entonces yo por ahí me conformo con estar tocando acá, que es esta publicidad es gratis para mí y sabés quién te puede llegar a ver. ¿Te ha pasado de encontrarte con algún productor, algún famoso que te dijo, che, te puedo dar una mano, mucho no, chanta? Bueno, sí, no me han ofrecido mucho por ahí, sí, me han dejado tarjetas, me han dicho que llame y ha quedado la nada. Nosotros nos juntamos porque éramos los loquitos del pueblo, porque la música te junta en... Éramos los que queríamos ese tipo de cosas. ¿Y vos empezás a componer canciones ya para La Mosca? Sí, empiezo a componer canciones para La Mosca y empiezo a armar el proyecto. Nos tomamos 2 años, era juntar un poco de guita, grabar 2 demos y venir a golpear las puertas en Buenos Aires. Fuimos a la disquería del pueblo, la disquería Pichón Gaeto. Agarramos todos los DVD, los CD, había DVD y había cassette en esa época, y disco todavía. Sí. Era el año 95. Y miramos la parte de atrás y decíamos, Emmy Odeón, Florida, tal calle, tal, anotamos la dirección. Universal, anotamos la dirección al teléfono, grabamos el demo, se vino Chivia con 10 cassettes.
se vino Chivia, que conocíamos bueno Buenos Aires, y fue con una carpetita, con la foto nuestra, así, y una breve semblanza de lo que éramos, de dónde éramos, qué sé yo, y dejó la carpeta y el cassette en cada discográfica. ¿Qué le dirías a muchos juglares que quieren venir a probar suerte acá en Buenos Aires? ¿Qué sería como el consejo del Pela? Y como el consejo, que es duro, siempre y cuando tenés que tener también tu meta fija. ¿Tenés una meta fija, digamos, en la música? Yo como que voy quemando etapas, ¿viste? Ajá. A medida que también que voy siendo más grande, voy quemando etapas y cada vez me voy conformando más con lo que me toca, ¿viste? Por ahí, si no pasa nada, no llega a pasar nada con mi disco, bueno, pero yo estuve acá, ¿entendés? Porque hay mucha gente que estaba del otro lado donde estaba yo antes y decía que acá te venías a cagar de hambre y todo eso, que lo vi tocando la calle al pelo, lo vi, pero el tema es que vos entras acá a Buenos Aires y ves el disco y a no cualquiera, ¿entendés? Todo el mundo le daba un poco de miedo, todo, pero sí. Yo creo que como experiencia, esto de estar acá en la calle sobre todo, el tema del contacto con la gente, el intercambio con otros músicos, es inigualable. ¿Vos sos de alentar también, aparte de tu sueño, alentar el sueño de los demás? Sí, pero no de una forma descabellada. Soy muy sincero yo. Siempre digo que la única manera de llegar a un sueño es caminar en dirección hacia ellos. No hay otra manera. Si no, de concretarlos, ¿eh? Sí. Uno puede vivir soñando y jugar a que, no sé, Freddie Mercury frente al espejo en calzoncillo. Claro, puede claro, jugar claro. A eso. Sí. Por ejemplo, a mí me gustaría que si yo vengo un día y le digo a un amigo, loco, voy a poner una parrilla en la ruta 5 pasando La Pampa. Y un tipo te dice, che, qué bien, qué bien. Un amigo viene y te dice, nah, vos estás loco. Yo no te dejo poner una parrilla al final de la ruta 5 porque no, por decirte una ruta, porque ahí no pasa nadie. Sí, o sea, soy de esa clase de tipo. Soy la clase de tipo que se involucra con las demás personas. Con un consejo o con lo que sea. ¿Y si se te acerca, por ejemplo, una banda que quiere salir a tocar? Le digo que el mundo es de los rompepelotas. El mundo es de los rompepelotas y que nadie te va a venir a buscar a tu casa y que la única manera de sacarse de la lotería es comprando un billete. Uh-huh. Porque podés tener, ¿cuánto hay? 64.000 números en la lotería, ¿no? Tenés uno de 64.000. No sé si esa es la proporción. Pero si no compras el boleto es cero de 64.000. Es imposible.